Hola a todos, arrancamos una semana más, sección Ready for Growth, listos para crecer, y hoy vamos a hablar en especial de gamificación, ¿vale? Y ahora en nada os presento a los dos cracks que tenemos para hablar del tema. Antes de nada, presento a nuestro Growth Hacker in Residence, Juanma. ¿Qué tal estás por ahí, Juanma Baro? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí encantado de hacer otra sesión de Growth. Pues eso, aparte va a poner el contrapunto de la parte de growth, y entonces vamos a ser dos growth contra dos gamificadores, ¿vale? Entonces gamifiers. Os presento a los cracks que tenemos hoy, que encima los dos vienen con, los que nos estáis viendo en vídeo, vienen con estudio chulo, bien montado. O sea, fijaos qué iluminación, qué todo. Bueno, primero tenemos, por orden que los veo, Sergio Jiménez, fundador de iWin y creador del Gamification Model Canvas. Sergio, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un placer tenerte por aquí, luego te exprimiremos. Y luego, por otro lado, tenemos a Daniel Vecino, que es fundador de Wakigami y creador del Plan del Héroe. Los dos sois fundadores de cosas y creadores de cosas. ¿Qué tal, Daniel? Bueno, hacemos lo que podemos. Buenas tardes, Corti. Buenas tardes, Juanma. Encantado de estar aquí en digital one more time. Así que, ole, ole. Encantado yo de teneros y de teneros muchas más veces por aquí. Quiero empezar recordando viejos tiempos. O sea, nos conocimos con Daniel en el Gamification World Congress que hicimos en Cines Callao ahora hace muchísimos años. 2013, sí, que fue una pasada. Y nos pusiste a todos, como decías, a fighting, ¿no? Nos pusiste a todos en posición de lucha con tu charla, que luego profundizaremos en los conceptos que hablaste ahí. Básicamente, nos conocemos de hace mucho tiempo y hoy lo que vamos a ver es un poco los aprendizajes que habéis ido teniendo a lo largo del tiempo para aplicar gamificación en vuestros negocios y productos. Por poner en contexto, si queréis, empezamos por Sergio. Cuéntanos qué es iWin un poquito y qué hacéis y cómo utilizáis la gamificación en vuestros productos. Bueno, en nuestro caso, bueno, perdonad, ¿vosotros estáis escuchando doble? No. ¿Y ahora? No. Te escuchamos bien, Sergio. Pues no sé lo que ha pasado. A lo mejor tienes otra pestaña. A lo mejor tienes otra pestaña por ahí abierta, Sergio. Tienes otra pestaña abierta y puede que tengas dos veces abierto Broadcast. Que a mí me ha pasado alguna vez. Correcto. Solucionado. Estás en mute, Corti. Digo que puede ser el carajillo después de comer. También. Joder, pero tenéis que haber visto la gota de sudor de Corti así cayendo. Bueno, me preguntabas, Corti, por lo que hacemos en iWin, ¿no? Justamente. Bueno, en iWin vamos a hacer 6 años justo ahora, dentro de 3-4 días. Como empresa ha tenido como distintas etapas la empresa. Empezamos con una etapa de consultoría donde, basándonos en una metodología, construíamos o diseñábamos soluciones basadas en el juego a retos que planteaban las empresas. De 10, 15 proyectos que diseñamos y ejecutamos con este tipo de empresas, pues encontramos justamente dos que podíamos escalar. Y ahí, digamos que podíamos escalar la parte tecnológica, ¿no? de ese proyecto, ¿no? Y ahí justo entramos como en una segunda etapa donde hemos estado, pues, básicamente los tres, cuatro últimos años escalando una plataforma tecnológica, diseñando, o sea, construyendo soluciones basadas en el juego, sobre todo en temas de concienciación, formación y aprendizaje a retos que nos traían las empresas. Y justo hace año y medio aproximadamente, fue cuando decidimos cambiar nuevamente nuestro modelo de negocio, porque nos estábamos aburriendo de hacer todos los días lo mismo, y decidimos escalar ya no solo en plataforma tecnológica, sino también en contenido. Entonces, el iWin que se conoce como hoy, o el iWin que podemos conocer hoy, es un servicio de suscripción corporativa, que llamamos, de videojuegos en la nube, disponible para empresas que quieren entrenar, desarrollar, concienciar a sus empleados en distintos ámbitos, ¿no? Genial. Y para entender un poco, los que nos estén viendo en vídeo, detrás tenéis capturas de alguno de los juegos, porque es un vídeo real, ¿verdad? Son juegos, pero cuéntanos un poco sobre ese formato, que lo llamáis Full Motion Video, ¿verdad? Full Motion Video, sí. Bueno, el Full Motion Video es una técnica narrativa del mundo del videojuego que se puso muy de moda en los años 80,
con el auge del LaserDisc, ¿no? Y otro tipo de soportes que empezaron a aparecer ahí y que permitía utilizar secuencias de imagen real que combinadas con mecánicas de juego, pues podíamos construir juegos. El caso es que en esa primera etapa de iWin y de la empresa vimos cómo generaba mucho más engagement utilizar secuencias de vídeo, imagen real de vídeo, que no otro tipo de estética, ¿no? O de tipo de ilustración o más cartoon, sobre todo en el ámbito que nosotros nos movíamos, que era gran empresa, ¿no? Y usuario o empleado corporativo, ¿no? Vale, y ahí fue genial. Como nos llevó a crear, pues eso, sí, al final lo que podríamos decir, el resumen más vasto que podríamos decir de lo que hacemos es gamificamos el consumo de vídeo, ¿no? Y lo hacemos interactivo y lo combinamos con mecánica de juego, contando historias, ¿no? Y para unos retos concretos. Luego iremos profundizando en algunos de estos aspectos. Vamos ahora por Daniel también, para que nos haga una intro. Daniel, ¿qué hacéis en Wakigami? Muy sencillito y muy breve. Facilitar la superación de retos empresariales. Y fíjate que cuando hablamos de retos empresariales podemos hablar pues desde la definición de un nuevo producto o un servicio, desde la optimización de un proceso, la generación de un cambio significativo dentro de la organización, trabajar la estrategia global a nivel de empresa, a nivel de marketing, a nivel de departamento. Todo eso lo tratamos como reto empresarial y lo que facilitamos es que los propios empleados de las propias empresas sean los que sean capaces de definirlos, atacarlos y superarlos en un tiempo récord, ¿eh? Cuando hablamos de un tiempo récord, pues si en un entorno, digamos, empresarial estándar, atacar un reto supone un proceso de entre 3-6 meses o incluso más, nosotros estamos desarrollando esas iteraciones, esos desafíos que llamamos, en iteraciones mucho más cortas. Puede ser en un formato full time de 10 días o en un formato que implica invertir un 20 o un 25% del tiempo de los empleados de la empresa, pues durante unas 10 semanas. Al final lo que conseguimos es que se desarrollen una serie de comportamientos dentro de la empresa que incidan no solo en la superación de esos retos, sino también en la generación de una nueva cultura, ¿no? Una cultura empresarial orientada al desafío constante. ¿Por qué estamos aquí? Porque todo ese proceso lo facilitamos utilizando una metodología que está 100% gamificada, ¿no? Y que se apoya en la famosa historia clásica, en el famoso esquema narrativo que en su día definió Joseph Campbell en el héroe de las mil caras, esa historia clásica de héroes y villanos. Lo que hemos hecho ha sido definir un paralelismo uno a uno entre el proceso de definición y superación de un reto con esa historia clásica de héroes y villanos, ¿no? Y eso es lo que nos permite, sobre todo, son dos cosas. Por un lado, facilitar que cualquier persona, independientemente de sus conocimientos, pueda aportar valor en ese proceso y, sobre todo, también definir un lenguaje de comunicación común entre todas las áreas de la empresa, ¿no? Resolver una gran problemática, y es que el área comercial no se entiende con el área de tecnología, el área de tecnología no se entiende con la de marketing, pero cuando todos se ponen a hablar el mismo idioma de una forma sencilla e intuitiva, entonces la cosa cambia. Rápidamente, eso es lo que hacemos desde Wakigami. Y esta parte la habéis llamado el plan del héroe, ¿verdad? Esta historia, parte gamificada. Sí, lo que es la metodología que utilizamos es la metodología del plan del héroe, que surge en el año 2011, que presentamos ahí en el Gamification World Congress en 2013 y que ha ido creciendo, evolucionando y desarrollándose, pues aplicándonos a nosotros mismos el mismo aprendizaje y el mismo afán de superación constante de retos durante todo este proceso. Pero sí, el plan del héroe. Ahí, y lo tenéis, en la web tenéis de Wakigami, podéis descargaros bastante de los recursos del plan del héroe y además de acceder a los cursos y demás que ofrecéis. Pero bueno, gran parte de ese conocimiento está disponible a cualquiera que lo quiera utilizar. Correcto, así es. Wakigami.com, ahí podéis descargar, por ejemplo, pues cada una de las herramientas que se utilizan durante ese desafío. Tenéis también información muy completa, algunos previos incluso de nuestro libro, de nuestra, aquí está, Fighting Box, con todos los recursos necesarios para ese desafío. Vale, genial. Antes de meternos en faena, quería preguntaros acerca de la gamificación en sí misma. Es decir, ¿cómo definiríais cada uno de vosotros la gamificación? Porque lo mismo, ¿no? Es el típico término que escuchas mil veces, pero cuando lo escuchas en distintas conversaciones, cada uno quiere decir una cosa distinta. ¿Qué es para vosotros la gamificación? Empezamos por Sergio, si queréis. Sí. Bueno, a ver, la definición que podemos encontrar más adoptada en general, en internet, en cualquier tipo de literatura más técnica o menos, dice algo así como la utilización del pensamiento y mecánica de juego
en entornos de no juego o en entornos serios para solucionar problemas, ¿no? Lo que pasa que en el caso concreto de la empresa, generalmente esos problemas se traducen en algo que ya lo ha dicho Daniel, ¿no? En el desarrollo de comportamiento necesario y deseado, ¿no? En personas, que pueden ser nuestros clientes o nuestros empleados. Sí es cierto que con el auge boom de la gamificación hubo ahí un poco de lío, ¿no? O bueno, o una serie de sospechosos habituales, pues lo que eran advert games o serious games o otras derivadas que haya tenido el juego en el mundo de la empresa, pues de alguna manera les interesaba como engancharse al boom de la gamificación, ¿no? En definitiva, y para mí, y ya en la fase de madurez, ¿no? En la que se encuentra la gamificación, para mí es utilizar el poder del juego en ámbitos de no juego para motivar comportamientos, ¿no? En el mundo de la empresa, pero también de la educación, ¿no? En salud y en otro ámbito. Yo tengo una pregunta aquí y es, cuando dices sobre el juego, las mecánicas de juego, porque yo he sido hardcore gamer, durante gran parte de mi vida he sido muy hardcore gamer, que mi madre no lo entendía, convencerla era complicado, y una de las dudas que tengo es, normalmente esos juegos siempre están basados en arquetipos de narrativa, digamos, pues el héroe o caída, y, bueno, ascenso y caída o caída y ascenso. Es decir, cuando tú te refieres a juegos, ¿te refieres a las mecánicas que están dentro de los juegos per se o a mecánicas que también se pueden extrapolar, por ejemplo, cuando estás leyendo un libro de ciencia ficción? A ver, cuando hablo de juego, para mí la mejor definición de juego o disección que se hace del mundo del juego o de lo que es un juego lo hace el MDA Framework de Ravin Hanick, que en ese base un poco esa cosa llamada Gamification Model Canvas, donde al final lo que hace funcionar un juego es tanto la parte estética o narrativa, y dentro de la estética la narrativa, que es un poco lo que tú decías, pero también están allí las mecánicas de juego concretas que se activan cuando un usuario va interaccionando dentro de ese mundo virtual. Para mí, y un poco lo que he visto, es utilizar el juego en su más amplio sentido de la palabra, es decir, ni una cosa ni la otra, sino todo junto, ¿no? Podemos construir una gran historia alrededor de unas mecánicas de juego en el que lleguemos a construir una experiencia mucho más similar a un videojuego que a otra cosa. Creo que se nos ha ido Juanma, ¿no? Sí, bueno, ahora reconectar a ti es un tema de... O no le ha gustado tu respuesta o es un tema de conexión. Creo que me he extendido demasiado. Daniel, ¿algún apunte sobre la gamificación? Coincido plenamente con la definición de Sergio, ¿no? Es decir, al final se trata de una forma sencilla, ¿no? Hablando es de aplicar técnicas o elementos propios de los juegos a cosas que son serias, ¿no? Y en nuestro caso, pues enfrentarnos a la superación de retos empresariales es algo tremendamente serio, ¿no? De hecho, la pregunta que siempre me hace la gente es, oye, cuando te pones delante de un consejo de administración de una gran compañía, pues como Coca-Cola o como, por ejemplo, pues Liberty o Agos en Italia o en México, ¿no? Es decir, oye, pero no se lo toman como a broma. Es decir, te pones a hablar de héroes y villanos y ¿qué pasa, no? ¿Cuál es un poco la reacción de la gente? Y yo siempre digo que la clave está al final en ser conscientes de que esto no va de, venga, nos juntamos y nos vamos a los cars, venga, vamos a hacer el jueguecito de... No, al final se trata de aplicar una serie de elementos que nos ayuden de verdad, que catalicen de verdad la superación de un reto. En nuestro caso, en el plan del héroe y con Wakigami, lo que hacemos es utilizar dos elementos muy concretos de la gamificación. Uno es ese esquema narrativo que os decía, del viaje del héroe, y que es, bueno, pues archiconocido, y que lo que nos permite es que podemos ir a cualquier parte del planeta y hablar con cualquier persona de cualquier edad, y en 5 minutos es capaz de interiorizar perfectamente cuáles son los conceptos clave que vamos a utilizar. Y hacerlo además utilizando conceptos del mundo del marketing, de la estrategia, tremendamente duros y potentes, de una forma muy intuitiva. Y el segundo elemento de gamificación que utilizamos es una serie de tableros, de herramientas que parecen tableros de juego, pero que no lo son. Realmente son herramientas tremendamente potentes para atacar cada una de las partes que hay que solventar a la hora de superar un reto, ¿no? Pues desde enfocar
¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es la misión del héroe? Pues salvar al inocente en peligro. Es decir, definir la misión significa identificar quién es tu cliente, elegir quién es tu cliente y detectar cuáles son las necesidades a las que hay que enfrentarse, ¿no? O el tablero de batalla, pues ¿para qué? Para definir tu plan diferente y memorable, ¿no? Es decir, con este lenguaje lo que hacemos es democratizar y facilitar el acceso a un proceso que es mucho más serio, mucho más rígido y mucho más duro. Es ahí donde, en mi opinión, está la potencia de la gamificación. Oye, qué bien lo habéis explicado. Voy a aprovechar una pregunta que ha hecho Alex Dandar que me parece muy interesante y que a lo mejor nos ayuda a aterrizar esto, ¿no? Y que nos dice que si podemos dar algún ejemplo realmente disruptivo sobre la gamificación. Bueno, al final, y lo pide porque es verdad que los 5 o 6 ejemplos clásicos están súper manidos, donde se habla de puntos, logros y demás, que es una de las lacras que ha habido en la gamificación durante mucho tiempo, que todo el mundo decía, oye, tengo un problema, voy a usar gamificación, le voy a meter puntos y con eso soluciono todos los problemas de la humanidad. Que dice, joder, si con puntos y logros lo consigues, pues apañado vamos, ¿no? ¿Algún ejemplo que se salga de la norma y que nos pueda hacer entender cómo la gamificación nos puede ayudar más allá de poner puntitos y chapitas? Venga, va, Sergio, esta es tuya, que de puntos sabes mucho. A ver, estoy buscando un proyecto que me encanta, yo no sé cómo aún, y sobre todo por la palabra disruptivo, ¿no? Que se utilizó para lanzar Calle 13 en Alemania, en Berlín. No sé si os acordáis. A ver si lo encuentro. Bueno, mientras Sergio lo busca, y ahora que sale el tema de los puntos. Creo recordar que eran 4 o 5 meses, Sergio, el tiempo que dura, digamos, el engage, el compromiso, cuando se introducen este tipo de elementos en gamificación. No recuerdo exactamente la cifra, pero sé que en su momento te la oí. ¿El sí. qué, perdona? El periodo, digamos, de impacto que tiene utilizar puntos, rankings dentro de como elemento de gamificación, creo que recordar que estaba en torno a los 3-4 meses, ¿no? Era un poco lo que teníais medido en su día. ¿O me estoy metiendo la pata? Bueno, ahí depende del hábito, o sea, del ¿cómo se dice? O sea, al final nosotros vamos a utilizar la gamificación como palanca para desarrollar o comportamientos necesarios en una audiencia, ¿no? O en unos usuarios, ¿no? Ahí lo que más bien se dice es que para generar un hábito necesitamos al menos 21 días de un usuario haciendo una determinada cosa, que los últimos estudios hablan que realmente son 66 días para convertir esos comportamientos en un hábito en el que a partir de ahí, y un poco lo que siempre hemos buscado también en iWin con los proyectos ha sido eso precisamente, en el que a partir de ahí la gamificación o la utilización de técnicas de juego deje de ser relevante para y que puedas desacoplar como la capa lúdica y haber generado como esos comportamientos en esos usuarios, ¿sí? Contestando a Alex, no sé si uno de los proyectos que más me han flipado y aún no sé por qué nadie le ha sacado como más partido a esta idea, fue como Calle 13 se lanzó en Berlín, ¿no? El proyecto se llama The Witness, no sé si lo conocéis, pero fue como una especie de aventura en el que tú te registrabas en un sitio web, ya sé que está saliendo ahí detrás, tenías que ir a un hotel, recoger una llave y a partir de ahí empezaba como una especie de elige tu propia aventura con realidad aumentada, en el que ibas desbloqueando como una especie de película interactiva en el que tú te tenías que desplazar físicamente a donde sucedían esas escenas. Solo en ese punto, desde ese sitio, como estáis viendo ahí un poco en el vídeo que tengo detrás, podías desbloquear lo que sucedía a continuación, ¿no? Cientos de miles de personas viajaron a Berlín para vivir como esa experiencia y participar en el lanzamiento de Calle 13 de esta nueva manera. Esto es uno de los ejemplos que he puesto en muchísimos talleres como ejemplo de gamificación donde los puntos no son relevantes y donde a partir de una audiencia puedes jugar con ella y llevarla por puntos de la ciudad, incluso que recorran sitios, ¿no? Y ya no solo en un entorno digital, sino dentro de en este caso, de Berlín para moverse. Y Alex, poniendo aquí, económico. Dice, aparte de disruptivo, económico. No sé lo que se gastó aquí Calle 13, pero no sé qué es económico. Y cuando hablamos de económico
en el mundo de la empresa y con nuestros clientes no es tanto de caro o barato, sino de retorno de la inversión, ¿no? O sea, esto como cualquier otro tipo de inversión, utilizar la gamificación y hacer una serie de desarrollos y aplicar una serie de criterios o mecánicas o de historias sobre un proceso, sobre una plataforma, sobre un producto, al final no es tanto de caro o barato, sino si lo voy a hacer, pues cuánto me voy a gastar para retornar, ¿qué, no? Como cualquier otra cosa. Hombre, yo os puedo contar un... Ah, perdón, sí, dime. No, adelante. No, por favor, Juanma, que si no te vayas a desconectar otra vez, no te vayas a enfadar. No. Había escuchado tu respuesta, Sergio. A mí, yo soy un fanático del tema de gamificación y, por ejemplo, para mí todo lo que sea que tú generes una interacción, sobre todo cuando es de una forma novedosa, porque es muy fácil o quizá no es tan fácil, ¿no? A lo mejor, pues, enviar un formulario y que ese formulario, por ejemplo, Typeform, ¿no? En el caso que más o menos ha gamificado un poco la experiencia. Pero todavía más allá, a mí me gusta ejemplos que a lo mejor, como decía Alex Dantar, que pueden ser no quizá tan disruptivos, pero, por ejemplo, cuando Black Mirror salió con Bandersnatch, ellos lo que hacían era presentarte una película en la que tú decidías. Este tipo de cosas se pueden aplicar incluso a un artículo que estás leyendo. ¿Por qué no vas a decir tú cómo va a acabar eso? Entonces, esta serie de mecánicas, y hay una que la vi ahora como 10 años, que era una pizzería de Nueva Zelanda, que Pizza Zombie o algo así, si lo busquéis en YouTube, es buenísimo. Son un montón de vídeos cortos de 2 minutos y al final te hace decidir qué decisión tienes que tomar tú. Y si coges la mala, te come el zombie, si coges la buena, vas continuando. Pues esto se llegó a hacer viral. ¿Por qué? Porque cuando yo creo que hacer interactuar a la gente de una forma novedosa es la clave de la gamificación, desde mi punto de vista. Sí, a ver, yo creo que es la clave, pero como dice Sergio también, sin olvidar que al final lo que buscamos es introducir una serie de elementos que ayuden a cambiar, a generar una activación de ciertos comportamientos, ¿no? Y ahí, dejadme que os cuente rápidamente un ejemplo que a lo mejor quizás no es muy espectacular en el sentido de que ya hemos explicado cómo desde Wakigami lo estamos haciendo, ¿no? Es decir, con esa narrativa, con esas herramientas, pero sí me gusta poner encima de la mesa el ejemplo de Agos. Agos es la empresa número uno en Italia de prestación de crédito al consumo. Y con ellos empezamos en 2017 lanzando un desafío para involucrar a 25 personas, 5 retos en grupos de 5 personas cada uno de ellos, aplicando toda esta dinámica que hemos hablado y esta metodología del plan del héroe. Bueno, en aquel momento necesitábamos 25 personas, se solicitaron voluntarios dentro de la organización, estamos hablando de una organización que en aquel momento eran unos 2.500 empleados, y obtuvimos aproximadamente unos 50 voluntarios, ¿no? 50 voluntarios de la organización, de los que elegimos pues 25 para ese primer impacto, ese primer desafío. Al año siguiente, fijaros lo que pasó, lanzamos un nuevo desafío, hicimos una nueva solicitud de voluntarios, y si el año anterior habían sido 50, al año siguiente tuvimos 500 solicitudes. Es decir, ¿por qué pongo encima de la mesa este ejemplo? Porque es una manera de demostrar cómo el enfrentarte a la superación de un reto empresarial, que es algo que puede ser duro, que puede ser difícil, que de hecho que tenían que compatibilizar con su actividad diaria, gracias al boca a oreja, gracias a la experiencia, gracias a los comportamientos que se habían desarrollado, tuvo un impacto tan grande en la organización que se puede medir, en este caso, pues con ese dato, ¿no? Con el número de voluntarios. Yo creo que es un ejemplo quizás no tan espectacular, ¿no? Como decir, no, hemos puesto pues un medidor en las escaleras para saber el número de calorías que te ahorras, o ejemplos como el de Calle 13, pero al final redundan en la importancia de lo que hablamos, ¿no? Y es activar comportamientos que estén alineados con los objetivos que buscamos. Sí. Y luego también, a ver, que nosotros llevamos un enfoque, sobre todo desde iWin, de conseguir grandes cosas a través del juego y de manera un poco loca, ¿no? O loca o muy, 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 muy pegada al mundo del videojuego. Pero luego la gamificación también ha dado mucho que hablar en el punto ese de user experience, ¿no? Pequeñas cositas, ¿no? Que podemos introducir, como tú decías, en Typeform o en el nivel de tu profile de LinkedIn, ¿no? Que le gustaba a José también contarlo en sus charlas. Es decir, pequeños componentes que podemos heredar del mundo del juego que son muy baratitos y que
a priori y sobre todo para lo que vosotros, para lo que vosotros hacéis desde Product Hackers, para poder experimentar con esas ideas que vienen del mundo del juego y conseguir grandes resultados, pero no con una visión tan gamer, ¿no? A lo mejor del asunto o de conseguir mover grandes masas de gente, ¿no? Hacia ciertos temas, que es lo que hacemos desde iWin. La gamificación se le ha llamado, y volviendo un poco al tema de la definición, se le ha llamado desde introducir ese componente dentro de mi onboarding para que la gente no me abandone allí y heredando un poco las ideas que puedo encontrar en un videojuego, pero también se ha llamado a mover audiencias, ¿no? O empleados o clientes a conseguir grandes cosas, ¿no? O grandes propósitos, como lo que comentaba Daniel, o lo que intentamos desde iWin también. Sí. Ahí yo creo que lo has definido bien, Sergio, como dos grandes vertientes. Lo habéis hablado, la de gamificación para cambiar comportamientos, que sería como el subjetivo principal y la parte más complicada. Y luego la gamificación como utilizar elementos a nivel de UX, ¿no? O sea, es casi para mejorar la experiencia de usuario, aprovechando la mejora de la experiencia de usuario de los videojuegos. A mí todo esto que habéis contado me recuerda mucho que Sergio también puede corroborarlo. Durante los años que hacíamos el Gamification World Congress, nos encontramos con mogollón de proyectos muy espectaculares, pero muy poquitos resultados. Y esto ya en los últimos años fue cambiando y últimamente esa mentalidad también ha cambiado. Y yo creo que es uno de los grandes pegas o problemas que puede tener la gamificación para alguien que no lo ha utilizado nunca, que es el quererla utilizar simplemente por el efecto wow, ¿no? Dices, oye, lo uso y esto mola mucho más. Y dices, vale, pero ¿y qué objetivo he conseguido? ¿He mejorado mi objetivo de negocio? ¿He cambiado un hábito? ¿He conseguido generar un hábito de mis usuarios para que accedan? Y aquí yo quiero poner un ejemplo muy tonto, pero que yo lo usaba mucho porque vinculaba gamificación con e-commerce, que en su día eran mis temas, y sobre todo orientado a resultados. Y ahora la gente de Bonobos es un e-commerce americano, ropa para hombres. Entonces plantearon como todo e-commerce el reto de cómo conseguir vender más. Y hay mil opciones. Entonces ellos lanzaron una especie de búsqueda del tesoro en la web. Lanzaron una campaña donde anunciaban, oye, durante los próximos días tú vas a acceder a la web y va a haber un señor que va a aparecer de forma aleatoria en la web, y había un muñecajo que aparecía al lado de los productos y te va a dar una serie de descuentos aleatorios. Con esa mecánica tan tonta, pues una mecánica realmente fácil, lo que consiguieron es multiplicar por 3 o por 4 el número de visitas que tenían a la web, porque al final la gente entraba, navegaba, buceaba por la página hasta que encontraba los descuentos que le podían interesar. Y claro, al final hay un efecto secundario de navegar mucho por una web que te ofrece productos. Y es que si tú entras muchas veces a la misma tienda, algo vas a acabar encontrando que te apetece comprar, ¿vale? Que es uno de los efectos que funcionan. Y consiguieron aumentar mucho las ventas así. La gente de Bitport hace una cosa parecida, que son descuentos incrementales, que es, te mando un cupón de descuento del 10%, si lo gastas la semana siguiente te mando uno del 20%, si lo gastas la siguiente te mando uno del 50%. No llega a ser casi ni un juego, pero es utilizar un poco esa psicología, es decir, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero que tú entres en mi tienda todos los días, porque si entras todos los días voy a conseguir venderte mucho más productos. Entonces, busquemos una experiencia, que en este caso la puedes sacar de los juegos como las loot boxes y este tipo de cosas, que es un componente aleatorio, un componente de ir desbloqueando cosas y aplicarlo. Y a veces no tiene que ser, como veis, estos ejemplos para mi gusto son muy poco disruptivos, muy poco... O sea, te lo cuentan y dices, vaya mierda. Pero es que muy rentable, ¿no? Claro, pero son muy rentables, que a mí al final es lo que me interesa de todo esto, ¿no? Dices, si haces una experiencia y no le saca beneficio, ¿para qué narices está gamificando? Sí, en esta línea que dices, Corti, también uno de los experimentos que hice que funcionaba muy bien en redes sociales era, y volviendo un poco también al tema de la gamificación más de ese lado interactivo, porque es cierto que es el que yo más he probado porque, lamentablemente, aún no he estado en vuestro sector. Y, por ejemplo, dentro de Instagram, tú sabes que en los anuncios puedes hacer el swipe, ¿no? Para llegar a la página. Y mucha gente no aprovecha eso para gamificarlo. Entonces, uno de los experimentos que hicimos era que había una cortina que si tú levantabas pulsándose hacia arriba, es decir, parecía un juego, porque cuando tú lo levantabas el dibujo te iba cambiando de tal forma que te daba la sensación de que estabas jugando. Claro. Pues solo con eso, el swipe, tuvo una conversión 3 veces superior. Y fíjate, ¿no? Una pequeña cosita y barata, como decía. Hay ejemplos muy chulos. Yo conocí Refind, la aplicación de Refind.
que te le vas marcando contenidos que a ti te gustan y te ayuda a encontrar contenidos similares. Te recomienda cada X días, te recomienda como 7 contenidos y cuando te los acabas todos salen fuegos artificiales. Es una soplopollez como la copa de un pino. Pero solo por eso te Corti, motiva. No digas tacos. Es mi podcast. Llamo lo que quiero. Y pero la gracia es cómo a veces un pequeño feedback, ¿no? De el buscar acabar, y dices, oye, ya que estoy aquí, lo acabo y me sale el fuego artificial, pues ayuda a que cumplas ese objetivo y te ayuda a que consumas más. Bueno, Corti, si te gustan los fuegos artificiales, hay uno de estos también bastante conocidos, no sé si lo habréis visto, pero que es para fomentar que en una empresa la gente anote las horas trabajadas durante la semana. Ya sabéis que es la típica tarea que nadie quiere hacer, que siempre se olvida, que luego llega a final de mes, habéis metido las horas, ¿vale? Pues una empresa de desarrollo lo que hizo fue colocar una nevera llena, repleta de botellines de cerveza, por supuesto, y también de refrescos, y cerrarla con un candado digital. Entonces, solo en el momento en el que el viernes por la tarde todos los trabajadores de la empresa tenían reportadas las horas, ese candado se abría. Y eso sí que eran fuegos artificiales. Lo podéis buscar en YouTube, lo podéis buscar en Internet y la verdad es que está muy divertido. Bueno, hablando un poco de medio en broma, medio en serio de este tipo de ejemplos de gamificación. Muy buen ejemplo. Que ya sí. Era... Dale, Juanma, dale. Que sí, tenía también, ¿no? Porque estamos hablando de cambiar comportamientos y luego yo desde mi punto de vista de hardcore gamer, una de las cosas que más he obtenido en mi vida a través de los juegos es aprendizaje. Pero... se aprende, al menos desde mi punto de vista, como 3 o 4 veces más rápido. Yo tengo un vocabulario de armas en inglés, que no sé lo que es, más que en español. Entonces, ¿qué opináis de utilizar también estas herramientas para acelerar el aprendizaje? Bueno, en iWin nos dedicamos casi a eso, pero voy a poner un ejemplo de cómo encontré o por qué estoy yo aquí hoy hablando de gamificación, que se lo debo a una persona. Pero me dedicaba al tema de los CRMs y Business Intelligence. Era responsable de innovación en una consultora y nos encargaron cómo desarrollar una herramienta de segmentación y targeting para industria farmacéutica, para hacer planificación comercial de médicos y todo esto, ¿no? Estuvimos como 1 año y medio, casi 2 años, invirtiendo en el desarrollo de Sibila, que se llamaba, que era una herramienta de segmentación y targeting súper espectacular. Era rollo Minority Report para hacer segmentación de clientes a partir de datos sociodemográficos, BRICS en el tema, en industria farmacéutica. El caso es que invertimos mogollón en experiencia de usuario porque a mí eso me flipaba, ¿no? Me encantaba que las cosas fueran bonitas y fueran muy espectaculares y tuvieran esos fuegos artificiales. El caso es que lo lanzamos, lo compartimos con clientes y nos decían que aquello era muy difícil de utilizar. Nos decían que no se entendía y para mí era como súper visual y súper obvio. Justo eso fue entre en mayo, el 3 de mayo, que es mi cumpleaños, o que fue mi cumpleaños, de 2010, una persona, mi exnovia, me regaló un videojuego, el Splinter Cell Conviction. Justo ese día por la mañana había tenido una reunión con mi jefe bastante heavy de por qué aquello no estaba traccionando o la gente decía que no entendía cómo se utilizaba. El caso es que cuando me regalaron ese juego por la tarde, pues mi cumpleaños, felicidades, toma el juego, encendí la consola, metí el juego y a los 3-4 minutos yo estaba haciendo cosas espectaculares dentro de aquel juego y no había venido nadie a explicarme o a formarme o ni me tuve que leer un manual de instrucciones de cómo se jugaba aquello. Era capaz de combinar, pues, no sé, los 10-15 botones que llevaba el mando de la Xbox y a los 3-4 minutos yo ya sabía hacer cosas que hace un minuto antes no sabía. Empecé al día siguiente, me llevé la consola y el videojuego a la empresa y le dije al equipo, oye, ¿qué tiene esto? Que me ha parecido súper fácil empezar a combinar aquí de 10 botones sin que nadie haya venido y me lo haya explicado, ¿no? Y entonces a partir de ahí fue como empezamos a copiar cosas que yo ni sabía que se llamaba onboarding aquello, pero cómo hacía el onboarding el Splinter Cell y cómo te iba llevando poco a poco hacia donde él te necesitaba en cada momento para tú en poquito tiempo hacerte con el control o con la maestría, ¿no? De todo ese... Y ahí fue cuando empezamos a copiar cositas
que al cabo de las semanas empezamos a ver cómo los clientes y los usuarios cada vez entendían más fácil y más rápido y nos hacían menos llamadas y teníamos que desplazar menos consultores a Barcelona o a Madrid, donde estuviera el cliente, a explicar cómo se utilizaba aquella herramienta. Entonces, realmente, cuando nos enfrentamos a cualquier juego, a cualquier videojuego, lo primero que sucede allí es un proceso de aprendizaje de unas nuevas reglas, un nuevo entorno, unas nuevas reglas de juego, en el que el onboarding, ¿no? Y ahí supongo que estamos ya entrando en las cosas que pilotáis desde Product Hackers, cómo puede acompañar esas mecánicas de juego a un proceso de onboarding para aprender rápidamente sobre un proceso, un producto, una herramienta, ¿no? Entonces, es, o sea, que más allá de las cosas que hacemos en iWin, que es gamificar o gamificación y concepto de videojuego para que la gente aprenda, ¿no? Pero que también utilizando esa el videojuego, o cómo los videojuegos te enseñan o te hacen aprender rápidamente, cómo lo podemos llevar a otros productos, ¿no? A cualquier tipo de producto. Perdona, Daniel. No, no, al contrario. Juanma, para nosotros es fundamental. Fíjate que en el viaje del héroe, de hecho, quiero recordar que es la tercera fase, el tercer paso del viaje del héroe es el encuentro con el maestro. Ya sabes, Star Wars, Maestro Yoda con Luke Skywalker, ¿no? Es decir, Matrix, Neo con Morfeo. Siempre hay un momento en el que tiene que haber un aprendizaje. Y en nuestro viaje, cuando abordamos un desafío de cara a superar un reto empresarial, también lo hay, también hay una parte formativa de desarrollo de competencias. Es ahí donde precisamente esa metáfora de héroes y villanos ayuda muchísimo, ¿no? Porque piensa que tenemos que trabajar con gente que no tiene por qué tener experiencia en estrategia, en innovación, en modelos de negocio, en neuromarketing, no tiene por qué haber hecho una presentación delante de un público en su vida, y son gente, sin embargo, que sí que tiene el conocimiento del cliente o de su área necesario para poder aportar valor en la superación de ese reto. Entonces, al final, como decía, tienes que ponerlos a trabajar todos juntos y la parte de aprendizaje, hacerla sencilla, hacerla intuitiva, hacerla divertida, es fundamental. Siempre no me deja de sorprender, no me deja de sorprender jamás cómo después de apenas 15, 20 minutos trabajando pues, con nuestra metodología, con el plan del héroe, la gente, de una forma tremendamente intuitiva, empieza a hablar. Bueno, pero a ver, ¿pero quién es el inocente en peligro? ¿Pero y el villano quién va a ser? ¿No? Y no se dan cuenta de que están utilizando conceptos estratégicos tremendamente fuertes y potentes, pero de una forma súper intuitiva, ¿no? Cuando ha llegado ahora todo el tema de... Se ha caído el móvil, no pasa nada. Cuando ha llegado ahora todo el tema del coronavirus, todas esas experiencias presenciales, pues ya no las podemos desarrollar, ¿no? Hemos tenido, de hecho, pues tuvimos la capacidad de poder anticiparnos a la llegada de la crisis, que migrar toda esa experiencia a un entorno online. No tiene sentido el mover algo que es físico al online y ya está, sino que hemos tenido que redefinir todas esas experiencias, todas esas dinámicas, toda esa parte interactiva gamificada, la hemos tenido que redefinir y adaptar para poder utilizarla en un entorno online. Es decir, la hemos tenido que cambiar. Y en este caso, ¿qué hemos hecho? Pues prácticamente sí, seguir utilizando esa misma metáfora, ese mismo storytelling, pero introducir, pues bueno, otras experiencias, ¿no? En este caso, pues casi como en un programa de televisión, pues un quiz online con preguntas y respuestas, con música, con juegos. Es decir, estás llevando, acompañando a la gente, pero insisto, es muy importante hacerlo. Utilicen las herramientas que utilices y la metáfora que utilices, siempre adaptado al canal que toca en cada momento. Y lo digo como reflexión porque en este momento es crítico, ¿no? Mucha gente de la que está ahí al otro lado, pues estará planteando, pues yo lo hacía antes físico, ahora cómo lo hago online, me apoyo en la gamificación, no, bueno, apóyate en lo que quieras, pero sobre todo genera una experiencia que esté totalmente orientada al canal, ¿no? Y quería añadir esa pequeña reflexión. Voy a coger el móvil. Me ha gustado mucho el ejemplo que ha contado Sergio de la consola y quería ahí, es que surge un concepto muy interesante, porque es verdad que cuando coges un videojuego o una consola, muy rápidamente puedes hacer cosas muy rápido. Pero eso es porque las 10-15 botones que tú tienes son siempre iguales. Y me quiero explicar. En un videojuego desarrollas comportamientos muy complejos, pero a partir de comportamientos individuales que son muy similares de un juego en otro. Es decir, más o menos en todos los juegos en los que puedes saltar, el botón de salto es el mismo. En casi todos los juegos en los que puedes agacharte, el botón de agacharte es el mismo. Porque es la forma, ¿vale? En la que
aceleras el proceso de aprendizaje. Es mucho más fácil explicarte que un combo en el Mortal Kombat de pegarle una leche del copón es salto y doy puñetazo, cuando tú en todos los juegos de ese tipo el salto y el puñetazo están en el mismo botón. Luego, como reflexión de que muchas veces cuando hacemos productos digitales o cuando hacemos otro tipo de cosas, no pensamos cuáles son los comportamientos básicos de nuestros usuarios, a qué están acostumbrados a utilizar en otros programas, que lo podemos utilizar, si somos inteligentes, de base para generar comportamientos más complejos sin necesidad de que un usuario tenga que aprenderse un manual muy complicado. Es decir, empieza por lo que ya conocen y a partir de ahí vete guiándoles para desarrollar comportamientos más complejos. Sergio, cuéntanos un polín ya que tienes por ahí, si detrás alguna cosa que utilicéis vosotros, alguna mecánica o algo chulo que utilicéis para integrar gamificación en la parte de formación. Bueno, sobre todo lo he sacado, bueno, antes de esto, pero que incluso el videojuego, a raíz de lo que estás diciendo, incluso el videojuego y la industria del videojuego ha ido mejorando cada vez más los procesos de onboarding y tal. No sé si tenéis videojuegos antiguos o yo que los colecciono, pues tengo ahí unos cuantos. Hace 10, 15, 20 años te venían un libraco que antes de meter el cartucho en la consola te tenías que ver cómo se saltaba, cómo se andaba, cómo se avanzaba, te explicaba los distintos tipos de villanos, ¿no?, que te ibas a encontrar allí, ¿no? Y poco a poco, si cogéis un poco la evolución y el videojuego también, pues ha ido aprendiendo, ¿no?, cómo mejorar, ¿no?, el onboarding y al final para acercar el videojuego a más gente, ¿no? Que al final en temas de producto digital es lo que vamos también a intentar, ¿no?, acercar cualquier tipo de producto a cualquier tipo de usuario, ¿no? Me había metido aquí dentro de Xi, una de nuestras últimas producciones, para que, bueno, simplemente pues comentar, que lo decía Juanma antes, ¿no?, el tema del aprendizaje, pues como nosotros, porque tenemos la suerte de poder permitirnos crear este tipo de experiencias por nuestra visión y por cómo estamos desarrollando, cómo estamos ilusionando y motivando personas, ¿no?, dentro de las empresas en distintos temas, ¿no?, y nos podemos permitir como ciertas licencias, ¿no? Pero para nosotros, efectivamente, uno de los puntos, hay dos puntos, ¿no?, básicos al principio de cualquier tipo de experiencia de las que hacemos, que es primero la captación, ¿no?, o el enganchar a la gente y que decida quedarse, nada, un minutito más de lo que lleva allí. Y para eso, pues, bueno, tema de comunicación y unos capítulos iniciales en los que enganchamos emocionalmente al usuario. Pero a partir de ahí, lo que podemos ver y lo que utilizamos es un onboarding, pues, de casi de libro de lo que nos podemos encontrar en un videojuego, donde poco a poco, aparte de irte introduciendo, pues, en el storytelling o en la narrativa o en el tema que toque, le vamos contando al usuario cómo va a tener que hacer a partir de ese momento, ¿no? Esto que estáis viendo es como el capítulo de onboarding inicial, donde simplemente le estamos invitando al usuario que nos diga si quiere recoger la mesa o quiere fregar esos platos. No es importante dentro de la historia esa decisión, pero lo que sí ya le estamos mostrando y diciendo que va a haber una barra de tiempo donde en función de lo que tarde, va a conseguir una serie de puntos, que eso va a tener un impacto en el ranking, que en función de las decisiones va a vivir una cosa u otra, ¿no? Entonces, la gamificación y los procesos de aprendizaje, más allá de que esto sea una solución para aprender sesgos inconscientes y un tema concreto, ¿no? Por eso estaba entrando aquí, ¿no? Para enseñaros un poco que efectivamente podemos, alrededor de un vídeo, que es lo que os decía también al principio, lo que nos dedicamos a iWin, ¿no?, cómo incluso hacerle un vídeo, cómo hacerle un onboarding a un vídeo para retener al usuario y a partir de ahí meterlo en una experiencia de aprendizaje y de cambio, ¿no? Mola. Volviendo a lo que decía Corti, ¿no?, de cómo cada juego al final siempre dice, bueno, pues la X para saltar, el puñetazo otro. También es cierto que hay, como decía Sergio, que hay esa evolución, porque yo me acuerdo, al principio las recreativas, los videojuegos de fútbol, tú para correr tenías que darle con el joystick dos veces a la misma dirección. Luego el FIFA, recuerdo que metió que tenías que meterle un montón de veces al triángulo para correr. Y luego salió el Pro y metió que era el R1. Luego vino el Xbox, se pasó al gatillo. Es decir, cada vez, ¿no?, es como que ese proceso a veces se vuelve disruptivo y creo que también tiene lugar a la innovación, que porque por nuestra naturaleza nos aburrimos y necesitamos siempre cosas nuevas. Y
Y luego la pregunta que quería hacer, y esta, a ver cómo la manejáis, es, en videojuegos, o en, sí, sobre todo en videojuegos, también hay una parte muy importante que genera esa retención, ¿no?, de volver al producto, que es la frustración. Uh-huh. Porque cuando no te sale algo, cuando te matan una y otra vez, eso también está en el sector más de aprendizaje, empresa. ¿Ese factor también está o ese factor tan competitivo es más ya de videojuego? Bueno, ¿voy yo o tú, Daniel? Dale, dale, Sergio, luego añado, no te preocupes. Vale. A ver, mi padre tiene 82 años. Hace un año aproximadamente le instalé el Angry Birds. ¿Os acordáis, no?, del Angry Birds. Sí, sí. Se lo dejé, era su primer contacto con la tecnología prácticamente, y le dije, papá, mira, esto es un tirachina, esto es un pollo y allí tienes unos cerdos. Y empezó ahí casi sin esforzarse casi, se pasó el primer nivel, ¿no? Y de repente aquello dijo, enhorabuena, acabas de superar el nivel 1, pasemos al nivel 2. Y donde aparecía un cerdo, pues ahora aparecían dos. En el primer nivel había aprendido un poco a utilizar ese tirachina, ¿no? Una de las cosas que aprendí jugando al Angry Birds, y eso fue una también de las charlas que iba dando antaño, era precisamente la teoría del flujo, ¿no?, del Mihaly este, que me niego a pronunciar su nombre, ¿no?, el flow, la teoría del flow, ¿no?, o del fluir, y cómo los videojuegos, y en general se puede aplicar a cualquier tipo de producto, ¿no?, o en nuestro día a día, cómo la potencia, ¿no?, de alinear el nivel de reto, de dificultad para nosotros y para vos, en nuestro caso, de comportamientos, es decir, de nivel de dificultad de lo que sería un comportamiento con el nivel de habilidad del jugador a lo largo del tiempo, donde sabes que en el segundo 1, 2, 3 la habilidad es baja, ¿no?, o muy baja o nula, ¿no? Entonces, como poco a poco puedes ir aumentando la dificultad o sí, del reto, de la cosa que le vas a pedir al usuario por hacer, para que a lo largo del tiempo, ¿no?, pues coja un poco la maestría, ¿no?, y entre en ese flow de hay un vídeo muy chulo en internet de una persona ensayando el apellido delante del espejo. No sé, si lo buscáis lo encontráis, es muy divertido. Juanma, entonces, yo me llevaría tu pregunta hacia el tema de necesidades, ¿no? Es decir, al final, esa motivación de querer superarte no está basada en la frustración, sino en la búsqueda de satisfacer una serie de necesidades que todas las personas tenemos y que además podemos ordenar y podemos priorizar, desde lo que son las fisiológicas, las de seguridad, las de afiliación, pero muy potentes son las de autorreconocimiento, el de sentirte satisfecho, porque como decía Sergio, pues has superado un nivel, pero eso sí, inmediatamente en la parte de arriba tenemos la de reconocimiento por parte de terceros, ¿no? Es decir, cuando te pasas un nivel, Juanma, ¿qué es lo que haces? ¿Te quedas tú solo con tu consola disfrutando de este momento o no? ¿Qué es lo que haces? Pues llamas a tu amigo o mandas un WhatsApp, me he pasado el nivel, ¿vale? Es decir, ese es un elemento de motivación fundamental, ¿no? El de sentirme afiliado, formando parte de un grupo de gente que juega, sentirme autorreconocido porque he llegado a ciertos niveles, pero sobre todo sentirme reconocido por parte de terceros. Esta es, digamos, la motivación base. Pero luego hay otra serie de motivaciones que hay que manejar de una forma mucho más delicada, que son las que intensifican parte de nuestras necesidades. Y esas se basan fundamentalmente en el miedo, la envidia y el remordimiento. En gamificación se utiliza, de todas ellas, fundamentalmente la de la envidia. De una forma muchas veces transparente y otras de forma voluntaria. Es decir, los rankings son un claro ejemplo con el impacto que tienen, ¿eh?, y la durabilidad que tienen, pero es un claro ejemplo de envidia. Si tú estás el 2 y hay uno que está el 1, pues ya sabes tú que lo que pretendes, por sentirte bien contigo mismo, es superarlo, ¿no? Y si no superas esta misión y sabes de otro que la ha superado, pues lo que quieres es, al final, ¿qué? Meter horas para poder superar, digamos, ese reto, ¿no? Ese meter horas es un comportamiento que surge precisamente de esa envidia, ¿vale? Esos que en el plan del héroe lo llamamos disparadores de desequilibrio, ¿no? Porque nos desequilibran para ponernos en acción. Entonces, la gamificación utiliza muy bien este tipo de disparadores y lo hacen tanto para generar autorreconocimiento, reconocimiento por parte de terceros, como sobre todo la envidia. Es por eso, por lo que desde un punto de vista emocional, por lo que desde un punto de vista también de neuromarketing, la gamificación es tan potente.
Y es esa la razón por la que cuando lo trasladamos a otro tipo de entornos que no son propios de los juegos, lo que conseguimos es precisamente de un plumazo aspirar a qué, a que nuestros clientes tengan ese impacto emocional que es el mismo que se tiene cuando se está jugando. Mola, joder. Me apunto a cosillas muy guays, pero mola mogollón. Estoy escribiendo un libro sobre Psychogrowth, sobre cómo utilizar la psicología para tal, y lo del miedo no lo había tenido en cuenta. O sea, que escribir un capítulo en tu honor, Daniel. Además, lo de los rankings es cierto, es envidia y miedo a la vez. Envidia por superar y miedo a que me supere. Claro. Sí, sí. Al final son emociones que, insisto, lo que hacen es ponernos en acción, ¿vale? Ya decía, en la teoría de las emociones, sobre todo pues hay autores referentes como, por ejemplo, Plutchik, habla de que no hay emociones buenas o malas, no hay emociones positivas o negativas. Históricamente podemos pensar que el miedo es una emoción negativa. Y este autor dice que no, que ni muchísimo menos, que todas las emociones tienen una razón de ser. Todas son importantes, todas nos ayudan. Si no existiera el miedo, las personas no seríamos capaces ¿de qué? De correr o de protegernos, claro, cuando tenemos una amenaza. Y esto es también mucho de los juegos, ¿no? Es decir, el miedo tiene su razón de ser y lo que hace es ponernos en acción de forma muchas veces instintiva, ¿no? De forma automática e inmediata. Es decir, así que es muy importante interiorizar, conocer toda esta teoría de las emociones, que en el plan del héroe simplificamos además de una forma muy sencilla en esos disparadores emocionales e incluso en herramientas que te permiten diseñar campañas, diseñar experiencias, diseñar productos que hacen uso de toda esta parte emocional, pues de una forma, insisto, muy sencilla y muy intuitiva. Pero es crucial entenderlo, comprenderlo, porque desde luego el punto de inflexión es brutal, ¿no? Hay un antes y un después. Daniel, voy a aprovecharte. Quiero hacer una pregunta porque creo, para mí es muy relevante cuando hablamos de gamificación y te la hago a ti y luego se hacemos a Sergio. La importancia de la historia, del storytelling, porque muchas veces nos ponemos a hablar de mecánicas y demás, pero ¿cuánto de importante es la historia para generar una experiencia gamificada de éxito? Pues para mí es crucial, pero sobre todo es crucial que cumpla una serie de condicionantes. El primero, esa historia no tiene que explicarse, es decir, tiene que interiorizarse de forma intuitiva. Si es una historia que tienes que explicar, la historia ha dejado de tener sentido. Y segundo, tiene que estar totalmente alineada con lo que es, digamos, tu cliente, tu consumidor o tu usuario objetivo. Y esto va muy ligado también con el tema de lo de los botones que comentabais antes, ¿no? Es decir, no, es que al final los 13 botones se repiten. Sí, lo que pasa es que en el mundo real no hay un tipo de gamer. Igual que en el mundo de los videojuegos, pues tienes el de la Xbox, tienes el de no sé qué, el, como tú decías, Juanma, ¿no? Está el del Pro Evolution, el tal. Y sí, más o menos te lo sabes, pero al final te tienes que saber los tres, ¿no? Es decir, pues en el mundo real pasa lo mismo. Es decir, las historias tienen que estar adaptadas al público objetivo al que queremos atacar, ¿vale? Y no tienes que explicarlas, porque si las explicas, entonces ya pierden toda la potencia que tienen, ¿no? Sí, esa sería mi respuesta. Sergio, ¿quieres aportar algo más? Para mí es que es fundamental. Me iba a meter en un jardín y me he salido antes. Me ha venido un recuerdo del Gamification World Congress del 2013, pero no. Vale, no nos imaginamos por dónde iba. A ver, el storytelling, la narrativa, para mí es fundamental y sobre todo vinculado a lo que hablaba Daniel de las emociones, ¿no? A nivel, dentro de ese framework de diseño de videojuegos, ¿no? El MDA Framework, Gamification Model Canvas, que al final trata el videojuego como si fuera una gran cebolla, donde hay distintas capas, distintos niveles. La primera capa, la capa estética, es la más cercana justo a activar las emociones como que hablaba Daniel. Una de esas opciones que tenemos ahí es el storytelling. Nosotros venimos de hacer, y yo personalmente, antes de tener y hacer hoy lo que hacemos, yo he intentado utilizar la gamificación porque creía ciegamente en ella, en un montón de ámbitos, con y sin storytelling, con y sin ranking, puntos. O sea, he tenido oportunidad de probarlo todo y no tener resultados con aquello que no metíamos, ¿no? La parte esa o el componente este narrativo o de storytelling. Como dice Daniel, la historia se tiene que explicar sola, ¿no? O sea, tampoco tiene que ser muy sofisticada y tampoco tenemos que pensar en un guión, pues como lo que hacemos en Irving, ¿eh? Que la historia puede ser desde darle un pequeño propósito al usuario para que llegue a completar un formulario en el momento que se va a registrar dentro de
con cuatro literales allí bien conectados, ¿no? Por un copywriter o un creativo que prueba aquello, ¿no? Entonces, también un poco enganchándolo con Dantar, que ha lanzado aquí una pregunta con Alex hace un rato, que si requiere innovación dedicada en cada caso, si se puede llegar a paquetizar. Ha habido muchas plataformas de gamificación y que José también conoce muy bien por nuestra etapa en el Gamification World Congress, de Batchbill, Bunchball, ¿no? Salesforce también tiene la suya. Casi todos los grandes vendors han sacado paquetizaciones de mecánicas de juego que esa capa narrativa o esa capa de storytelling no te la dan. O sea, se centraban en el componente y en la mecánica concreta de que si ves este vídeo, haces likes a esta publicación, consigues tantos puntos y eso tiene un impacto en un ranking o en lo que sea, ¿no? En un logro. Todas esas plataformas hoy, no sé cuántas siguen en activo, pero la verdad es que no, lo que parecía la panacea de utilizar mecánicas así, ¿no? De esa manera y paquetizada en plataformas, productos y servicios que existían sin ton ni son y sin una storytelling, sin algo que los conectara con incluso las funcionalidades que tiene tu aplicación, pues creo que han caído en desuso. Me imagino que por los resultados, ¿no? que estaban dando. Bueno, lo habéis dejado muy clarito. Llevamos ya un buen ratito, tenemos unas cuantas preguntas, si os parece. Os voy a hacer preguntas así como muy tiradas, las respondemos rápido y así ya vamos cerrando. ¿Pero das puntos o no? A ti, sí, os doy cervezas, ¿vale? Cuando acertéis, os sumáis una cerveza. Bueno, nos preguntaba Alberto, ¿cómo puedes detectar si tu empresa o modelo de negocio puede encajar bien con la gamificación? Que además es una pregunta interesante. A ver, hay como dos tipos de enfoques también por lo que he visto y he tenido la oportunidad de ver en nuestro Gamification World Congress, José. Hay modelos de negocio que han integrado la gamificación en su ADN, pues ahora me viene una que era, es decir, han dado lugar nuevas empresas gracias a la utilización del juego, como pueden ser plataformas que han surgido en Estados Unidos de ayudar a la gente a que haga un uso eficiente de los recursos energéticos en casa, que gracias a montar el modelo de negocio a partir del juego o de construir esa idea de que la gente gaste menos energía o consuma menos energía en casa a través del juego, ha dado lugar a modelos de negocio pues totalmente diferentes, ¿no? O el Zombies Run, aquella app, no sé si te acuerdas, sí. O acordáis, que simulaba que te perseguían zombies para invitarte a correr, ¿no? Con ese storytelling y la gente pues tenía que echar a correr porque iba escuchando, ¿no? Como si los zombies se le acercaban, ¿no? A ver, una cosa es que la gamificación, o sea, meter la gamificación en tu modelo de negocio, como decía la pregunta, que ahí habría que ver si tiene o no sentido para encontrar un nuevo espacio no disputado, ¿no? De ese negocio en frente a tu competencia. Y otra cosa es que ese enfoque de gamificación entendida como pequeñas mejoras de usabilidad o experiencia de usuario o proceso de onboarding o retención y tal, eso yo creo que tiene sentido para cualquier tipo de negocio o aplicación, ¿no? Que son como dos grandes ideas, ¿no? O vertientes de cómo utilizar el juego en un sitio u otro. Genial. Daniel, ¿algo que aportar aquí? Seguimos a la siguiente, así damos oportunidad. Venga, pues siguiente. Bueno, a ver. Que Daniel se pone en plan héroe ahora. Jurado, eso, participante y jurado, eso no es leal. Nos pregunta también Alberto, ¿hay alguna técnica que permita diseñar la gamificación dentro de tu proyecto? Y empezamos por Daniel. Hostia. Es que esa es también para Sergio. Ya. Yeah. O sea, estáis haciendo trampas, es que... Venga, Sergio, dale. Hay muchos frameworks. Yo no he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? Y de mi Gamification Model Canvas, que no sé si lo haga. que al final lo que hacía es combinar dos frameworks, ¿no? El Business Model Canvas de Alex Osterwalder y el MDA Framework, que es ese framework de diseño de juegos, ¿no? Y cómo podíamos conectar el negocio con la parte esta de juego. Aparte de ese Gamification Model Canvas, pues está el de Yukai Chow, ¿no? El Optalysis. Kevin Werbach también lanzó en suyo.
Andrew Mazersky, no sé cómo se llamaba, ¿no? El de los players. Mazersky, los player types, sí. Los player types. Hay distintos frameworks que intentan un poco arrojar algo de luz a la idea esa de qué cosas podemos heredar del mundo del gaming para procesos, productos, servicios, ¿no? O procesos de aprendizaje. Sí. Quizá los dos más completos es el Gamification Model Canvas de Sergio y Octalysis de Yukai, porque el resto atacan partes concretas, ¿no? Porque los player types de André es más una reflexión sobre los tipos de jugadores un poco avanzada, pero no te modela el proceso entero de construcción. Daniel, sí, creo que querías decir algo. Yo ahí lo que os diría es que esos modelos están muy bien, pero a todos le falta precisamente la parte emocional, la parte de las emociones. Trabajarla de una forma ordenada, sistemática y aterrizada. Y es ahí donde el Memorable Board, el tablero de memorabilidad, que lo podéis descargar desde wakigami.com, os puede ayudar, ¿vale? Porque es una herramienta muy sencilla que en apenas 30, 40, 50 minutos te permite introducir toda esa parte de memorabilidad en cualquier tipo, ya sea de dinámica gamificada o en cualquier tipo de campaña de marketing. Y además, ya que vosotros sois product hackers, a la gente tecnológica, a la gente de sistemas, a la gente con la cabeza muy cuadriculada, y lo digo yo que soy también informático, ingeniero informático de formación, les suele gustar mucho, porque lo que facilita es precisamente democratizar el desarrollo de acciones memorables cuando históricamente hemos pensado que es algo que siempre hay que hacer en base a un proceso predictivo de idea feliz. Así que, guay, Gamification Model Canvas de Sergio, pero complementado con el tablero de memorabilidad, mejor todo. Oye, pues mira que lo conocía, pero me lo voy a revisar, porque me estás enganchando con lo de las emociones, tío. Sergio es del famoso Daniel Neighborhood. Daniel Neighborhood. Daniel Vecino. Lo que tenemos una coña, Daniel y yo, histórica, ¿no? Que yo llamándome Jiménez y el vecino, que nos tenemos que cambiar los apellidos si queremos... Eso no es falta. Si no queremos que nos hicieran caso en Estados Unidos. Entonces, estáis a tiempo. Lo bauticé con Daniel Neighborhood. Neighborhood. Queda mucho más. Sí. Más empaque. Nos preguntaba también Marc, ¿tenéis algún caso de éxito del uso de gamificación en red de ventas? ¿Cómo enfocaríais la gamificación para enganchar a los comerciales? Yo tengo un caso, a ver, los comerciales son, o sea, no hay personas más competitivas dentro de una empresa que los comerciales. Además que ya están acostumbradas a trabajar por objetivos, por fechas de cierre, por rankings, por cifras, ¿no? Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con alguna empresa para redes de ventas y gamificar lo que sería la sistemática comercial de cómo esos comerciales se tienen que comportar delante de sus clientes, ¿no? Cruzado con los datos de ventas y efectividad, ¿no? Un poco de... Lo que pasa es que no puedo compartir los datos porque no tengo el permiso del cliente, ¿no? Bueno, el cliente es Webs, pero... Mira, va soltando cosas, poco a poco, si le tiramos un poco... Y nos cuenta hasta la base de datos. La contraseña. ¿Cuál era la contraseña del CRM? Modelo y versión. Yo aquí os diría una cosa. Hablamos de red de ventas, hablamos de gamificación y parece que todo tiene que estar basado en la envidia, ¿no? Es decir, es un poco el detonante que históricamente se ha utilizado. Pero, joder, no hace falta ser muy listo o haber estado en muchas empresas para ser consciente de que eso muchas veces genera un ambiente peculiar, voy a decir, ¿no? Dentro de lo que es la red comercial. Y no siempre es el idóneo. Entonces, con esto lo que quiero decir son dos cosas. Primero, los elementos que emocionalmente generan desequilibrio, como os decía, miedo, envidia y remordimiento, hay que manejarlos con mucho cuidado. Si te pasas de frenada, cagada absoluta. Y si te pillan, si se dan cuenta de que estás generando esa emoción a propósito, también va a generar el efecto contrario. Entonces, si yo tuviera que decidir qué hacer en una red de ventas, diría, bueno, bien, podemos generar cierta competitividad, ¿por qué no? Pero sobre todo lo que me gustaría es pensar de una manera diferente y decir, oye, ¿y por qué no los ponemos a trabajar juntos en un reto común? Luego ya lo tendrán que desarrollar de la forma X que sea, pero ¿por qué no en lugar de plantear misiones individuales y diferentes, hacemos, venga, Product Mega Hacker Gamer, Juanma,
¿Cómo esto es la compañía? ¿No? ¿Cómo se llama esto cuando se juntan todos los X-Men? No, los estos de Marvel, ¿cómo se llama los esto? Vengadores. Los Vengadores. ¿No? Venga, ¿por qué no hacemos una de Vengadores en lugar de que compitan entre sí? No, ellos, por ejemplo, los Vengadores también son superhéroes, que tienen sus más y sus menos, pero oye, cuando tienen un reto común, ahí se ponen todos a pelear en la misma dirección, ¿no? Y esto es un punto de vista que no tenemos que dejar de lado y que también puede ser muy interesante desde el punto de vista de la gamificación, ¿no? Y aquí tengo una anécdota muy interesante, y es mi hija, tiene ahora 9 años, hace un par de años, tenía 2 amiguitas en el colegio y estaban todo el día discutiendo, pero todo el día, o sea, era una relación amor-odio total, ¿no? Siempre en el cole juntas, siempre juntas, pero siempre discutiendo. Y claro, pues la verdad es que estábamos preocupados. Y un día le preguntamos, oye, ¿seguís discutiendo? Y nos dijo, no, ya no. Ah, no, ya, ¿y eso? ¿Que habéis hecho las paces? No, es que ahora ya no discutimos porque hemos decidido que vamos a vivir juntas cuando seamos mayores. Entonces, ahora nos pegamos todo el rato hablando de lo que vamos a hacer cuando seamos mayores. Es decir, ¿qué ha pasado? Han definido un reto común, una misión común, y eso les ha hecho romper toda esa discusión, toda esa barrera, todo ese conflicto, y empezar a trabajar, digamos, de forma alineada en la superación de ese reto o esa misión. Pues los Vengadores, lo mismo. Y en las empresas, exactamente lo mismo. Justo lo que estabas contando era uno de los ejemplos que hacíamos cuando yo estaba trabajando antes. Lo que hacía el departamento de ventas era que al comenzar el mes, a través de un sorteo, se hacían diferentes equipos. Y eso, entonces, los comerciales tenían, porque era un grupo grande de comerciales, ellos tenían retos de forma individual, retos a través de duplas, es decir, ellos podían elegir a alguien y se coordinaba, pero nunca podía ser el mismo. Y además, eran un equipo de 4 que eran al azar. Entonces, había como muchos premios a elegir, y lo que hacía era justamente lo que dices, es que yo voy a ayudar a los que están en mi equipo, porque además los premios en común estaban por encima de los individuales. Por lo tanto, todos los comerciales se ayudaban y enseñaban sus técnicas porque le interesaba que el otro vendiera más, porque se iba a sacar más dinero, y así todo el mundo se mejoraba. Mola. De hecho, esto es uno de los grandes críticas que ha tenido la gamificación mucho tiempo, que es el excesivo uso de los tableros comparativos, ¿no? De los leaderboards, que solo fomentan la competición. Y, por ejemplo, en entornos educativos, ¿no? Dices, oye, estamos en el cole, te estoy metiendo un tablero comparativo, y en el colegio yo lo que quiero es fomentar el trabajo en el equipo. Pues estás un poco fastidiado, ¿no? Estás yendo en contra. Última pregunta que tenemos por aquí, también de Alberto, que nos decía, ¿algún ejemplo de gamificación? Pero es pregunta final, ¿no, Corti? O sea, el que acierta gana, ¿o cómo aquí, va el ranking? Aquí, doble o nada. nos faltaría el botoncito este para responder. Sí. Este es el gamificado, el pass este. Venga, dale. Venga. ¿Algún ejemplo de gamificación que no requiera de rankings o niveles enfocado a que los clientes tengan más engagement o participación? Repite, José. Repito, no, perdón, pero la contesta Daniel que la ha tocado. Venga, paso palabra. Venga, te lanzo el. Es que no me he dado la pregunta. ¿Algún ejemplo de gamificación que no requiera de rankings ni de niveles y que esté enfocado a que los clientes tengan más engagement? Concursos. Un programa de fidelización. Por ejemplo. Programa de fidelización. Es que realmente la gamificación no es nada nuevo. Si el empleado del mes lleva asistiendo desde que se inventó el trabajo, y el programa de fidelización de al décimo café te doy un... al noveno café te doy uno para que te lo tomes, o en una aerolínea no sé cuántos trayectos te los conviertes en los puntos suficientes como para cambiarlo. Al final ahí lo que estás tratando es de retener o fidelizar a través de concepto o de un concepto que viene del juego, ¿no? Otra cosa es que lo puedas sofisticar, ¿no? O ponerlo más bonito, ¿no? O más formato juego aquello, ¿no? Y luego nos olvidamos también de uno muy, muy importante, que es el recompensa variable, que se utiliza mucho también en modelos de engagement, y es que tú vas a recibir una recompensa que no sabes, que siempre es distinta, y eso te motiva a seguir consiguiéndola, porque nunca sabes lo que vas a obtener.
Oye, pues mira, pues ya hemos dado ejemplos. Todo lo que tiene que ver con recolección funciona muy bien, porque eso lo tenemos como psicológicamente integrado. Al final somos cazadores-recolectores y muchas de las mecánicas surgen de ahí. Vamos a acabar ya. Llevamos aquí más de una hora rajando. Podemos estar otras cuantas más y recordando los buenos tiempos de la gamificación. Antes de terminar, empezamos por Daniel. Contarnos por dónde os pueden seguir y cotillear un poco más lo que estáis haciendo. A ver, wakigami.com, ¿vale? En wakigami.com ahí tenéis toda la información, podéis descargaros gratuitamente todos nuestros tableros, todas las herramientas que utilizamos en los desafíos, vais a tener información mucho más detallada de lo que hacemos y tenéis incluso pues, la posibilidad de acceder a parte gratuita, un previo gratuito de la Fighting Box, que es donde están, digamos, todas las guías que utilizamos para seguir este proceso. Y déjame decir que el 8 de junio lanzamos certificación profesional online. Esta vez, además, con un formato dividido en distintas masterclass, con lo cual, pues, por primera vez la gente, si le interesa una parte muy concreta, pues, puede acceder a ella y si quiere completar un nivel, pues, mejor que mejor. Pero tenéis ahí información en wakigami.com, como digo, a partir del 8 de junio, certificación profesional. A tope, todos a wakigami.com. Antes de que conteste Sergio, me gustaría decirle a los que están, hablando de gamificación, no sé si habéis visto lo que pasa si lleváis el cursor arriba a la derecha, que sale un botón que pone follow. ¿Alguien ha probado a ver qué pasa si le dais? Me hago un jaque, me hago un jaque. Mira, les la ha dado, qué bajo que es. Pues Sergio, cuéntanos tú, ¿dónde te puedes seguir y dónde pueden ver lo que estáis haciendo en iWin? Bueno, iwin.io es nuestro sitio web, que bueno, venimos trabajando en toda la estrategia digital desde hace algún tiempo. Ahí estamos publicando tanto nuestro portfolio de suscripción corporativa a la nube como eventos, como luego en todas las noticias de actualidad y contenido que vamos generando desde iwin en nuestro blog. Luego en iwin, en Twitter, iwincloud@iwincloud. Nos podéis seguir y estar al día de todo lo que estamos haciendo. E igual, podéis buscarnos en LinkedIn también, que estaremos muy contentos de poder seguir y compartir, ¿no?, de todo lo que estamos aquí haciendo. Oye, Sergio, y hacéis unos directos muy chulos, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdona? Hacéis unos directos muy chulos. Eso cuéntalo también, hombre. Sí, gracias a la colaboración en la sombra de Daniel, con Daniel Vecino. Que lo llamo de vez en cuando para que me cuente toda la cacharrería esa que tiene ahí. ¿Veis el aparatito que tiene de 32 botones con luces ahí? No, que me da. Quiero un aplauso de eso. sí, estamos experimentando con el tema de los directos y lo último que hemos organizado es un festival de ciberseguridad para el 18 de junio, donde queremos, poner nuestro granito de arena, como estuvimos buscando distintos eventos donde podíamos anunciar Firewall, que es nuestra última solución de ciberseguridad con gamificada, digamos, y como no encontramos nada interesante, pues decidimos crearlo, ¿no? Y bueno, estamos intentando organizar ahí un evento un pelín diferente, ¿no?, lo que se ha visto hasta ahora en internet. 18 de junio, yo solo aviso que habrá DJ y todo. Efectivamente. Pues puedo hacer una pregunta. Señor organizador y dueño del podcast, Carlos Cortizo. Claro. ¿Qué hay que hacer para que te hagan lo que viene siendo una banda sonora? A ti te hago la banda sonora que tú quieras, tonto. Para la gente que nos está escuchando, hace unos meses liamos a José Carlos, porque en su tiempo libre y ya cada vez menos libre, compositor y DJ de música electrónica. Justo estábamos explorando todo el material que teníamos para la producción de Firewall y decidimos liarlo, ¿no? Como que fuera el compositor y DJ oficial del videojuego, ¿no? Y justo una de las cosas que queremos hacer dentro de ese festival, estáis todos más que invitados, podéis registraros ya y pedir vuestra entrada, es que en uno de esos tracks, pues José nos va a pinchar en primicia la banda sonora de Firewall, que es original y exclusiva y que la hemos hecho con mucho cariño para... Genera muchísima envidia, que no sepáis. Sí, ¿no? Es fácil de liar, ¿eh? José es como... Bueno, espera, también todo se ha dicho, Daniel, tú conoces a Sergio, tú sabes que es mejor a veces no decirle que no, porque te insiste, pero cuando me preguntaba por la banda, no, pues estoy liado, pero bueno, vamos a hacer una banda sonora y molaría, es que es muy complicado.
Llevamos ayuda más pero un jingle de entrada para una cosilla que estamos ahí trabajando sí que molaría, ¿eh? Cuéntame la idea y te vamos, hago lo que quieras. Encantado. Superhéroe. Bueno, pues vamos sacando. Juanma, ¿quieres decir unas últimas palabras? Yo tengo una pregunta. Ah, vale, pues suéltala. ¿Quién ha ganado? ¿Daniel o yo? He ganado los dos. Que esto no va de competir, esto va de cooperar, tonto. No. El resultado lo diremos en el siguiente podcast, el lunes que viene. ¿Sí? A las seis. Estoy recibiendo un avance de dirección. A ver, puntuación de Sergio Jiménez. Puntuación de Daniel, vecino. Eres un pro, Daniel, eres un pro. El público ha hablado, el público es soberano. Ganador, ya tenemos ganador. Habrá que hacer otra sesión algún otro día a ver quién gana. Pues vamos a acabar ya. Juanma, ¿querías decir algo último o acabamos ya? No tengo nada más que decir, que un placer haber estado aquí otra vez. Pues eso, un placer. Muchísimas gracias a Sergio y Daniel, que joder, lleváis muchos años innovando en todo esto de cómo aplicar la gamificación en distintos entornos. Habéis, pues, cuando empezasteis vuestros proyectos, nadie pensaba que el juego fuera a dar para tanto, y a día de hoy habéis demostrado que el juego nos ayuda a llegar muchísimo más lejos que sin el juego, ¿no? Que de cualquier otra forma. Tenéis dos proyectos maravillosos que yo animo a todo el mundo que nos esté viendo o escuchando, que los compruebe a fondo, ¿no? Que vayan a Wakigami y iWin y vean qué cosas se están haciendo realmente y cómo están impactando en el mundo. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y también a todos los que nos están escuchando, bien en directo o en diferido, gracias por llegar hasta aquí, que llevamos un ratito hablando, y espero que lo hayáis pasado muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias, chicos. Hasta pronto. Siempre. Mucho fighting. Fighting.